Cartoon Show. Simón, para arrancar este año académico, puede ayudarnos a recordar la tercera ley de Newton, la cual vimos el año pasado en esta misma clase. ¡Ah, qué karma! Eso del karma, señor Simón, es de tontos. Uh-huh. Los inteligentes lo llamamos la tercera ley de Newton. Uh-huh. También conocida como principio de acción y reacción, nos dice que si un cuerpo A uh-huh. ejerce una acción sobre otro cuerpo B, uh-huh. este realiza sobre A otra acción igual y de sentido contrario. Ajá. Uh-huh. Esto es algo que podemos comprobar a diario en numerosas ocasiones en nuestra vida cotidiana. Principio de acción y reacción. Me enamoré. Acción. Y me rompió el corazón. Reacción. Tercera ley de Newton. Es que todo lo que haga esa vieja le molesta. Tercera ley de Newton. No, yo creo que eso es por no haber enviado esa cadena a Holmel en el 2006. Oye, me gusta mucho esa canción. Canción, reacción, tercera ley de Newton. ¿Qué? Amigo, esta no es la ruta hacia mi casa. Debo aplicar la tercera ley de Newton. Deberías dejar ya eso de mi tercera ley. Me llevaría toda la noche demostrando contigo la tercera ley de Newton. O sea, entre más me gusta, menos te gusto yo a ella. Ajá, tercera ley de Newton. No eres tú, ni soy yo. Es la tercera ley de Newton. Ten cuidado. Nah. Ah, es como cuando Mario Bros se muere con el mismo caparazón que lanzó. Ajá, tercera ley de Newton. Estás advertido. ¿Sabes qué? No es venganza. Es la tercera ley de Newton. ¡Ah! ¡No! ¡Puta! Te lo dije. La tercera ley de Newton ataca.